Buenos días, familia virtual, pues bienvenido a un nuevo vídeo con nosotros y un nuevo día. Son las 8 menos 25 y los niños ya han desayunado, ya están que se han lavado los dientes y ya se han vestido. Falta peinarse. Yo me he vestido solo. Sí, Pedro se viste solo. Alguna vez. Diego está por aquí haciéndose el longi. Porque no se quiere levantar. Sí, está mirando al nene que se le cae la baba con el nene. Vamos a ver. Casi lo bañó y todo. Está ahora que como le han dado el de que está. De que yo también quiero. De que está. No, si es que yo también quiero. De lo de Burger King. ¿Cómo está? Yo. Agotado. De vacaciones. Está de vacaciones. Le han dado una semana de vacaciones. Pues yo también quiero, como le he dicho. ¿Cuándo me va a dar a mí la semana? Dice que tiene que mirar cuadrante para ver si me puede dar las vacaciones o no. Que cree que yo soy, como a Diego, necesaria, ¿no? Di. Que crees que soy necesaria, que tienes que mirar el cuadrante, ¿no? Claro, si quieres vacaciones, pues hay que mirar el cuadrante de ahora. Y ve a ver cuándo se te pueden dar las vacaciones. Pero que hasta que no contratemos a otra persona para... ¿A qué van a contratar? Para sustituirte. Pero, no es, que la va a con... la ¿Pero es que la va a contratar? No. Entonces no me tomo vacaciones nunca. Bueno, allá íbamos a grabar vídeo, lo que pasa es que entre que no paré en todos los días y que estuve mala, desde que di a luz me dan bajonazos de cuerpo y como que, y ya sabéis todo, la irritación y todo que llevo, y como que ayer estaba plof total, vamos, iba a llevar yo a Diego con los niños, lo iba a llevar al cole y al final no fui, me que tuve que acostar. Nada, acostarme un cuarto de hora, media hora para que se me pasara el mareo que tenía. Ponerlo en el baño, venga para peinaros. Venga. Venga, que te ponga. No, inglés hoy no hay, es mañana. Aparte, estuvimos. ¿Dónde fue donde estuvimos? Estuvimos por la mañana empezando al niño. Luego estuvimos en el médico con el niño porque ayer no. En esta semana no ha hecho peso. Se ha quedado mantenido. Sí, ha hecho 40 gramos. 40 gramos no es nada. Entonces lo llevamos al médico a ver qué le pasaba, porque ya sabéis que los biberones últimamente es una guerra para darle el biberón y la teta le da angustia y un follón. Lo llevamos al pediatra. Estuvimos en el pediatra. Me dieron cita. Eso eran las 11 y media, más o menos. Me dieron cita para el pediatra a las 1 y 10. Pues bien, del médico, que estuve también pidiéndole a Pedro la analítica, que le toca hacerse la analítica de sangre ahora último de mes. De la analítica me fui a... De pedir la analítica y pedir la cita para Diego, me fui a Carrefour, que nos fuimos a comprar, que nos hacía falta pan y unas cuantas cosas más. Tres o cuatro cosillas básicas, vamos, fueron 4 euros y pico. De ahí, pan y la salsa que le echamos a la albóndiga al mediodía. De ahí nos fuimos otra vez para el médico. Todo esto andando. Y del médico salimos a las 2 y 5 o así. Y nos vinimos para acá y hice la comida y comimos. Y después se fue Diego a recoger a los niños. Yo me quedé con Diego, que estaba ya súper mega chinche, que no había quien lo soltara. Luego se echaron los niños un ratito de siesta y a las 5 se los llevó Diego otra vez a inglés. Y luego fuimos a recogerlos de inglés, a las 6 ya sí fuimos todos y nos fuimos a dar un paseo. Y vinimos a las 8 o así y de las 8 nos hice la cena, cenaron y nos acostamos. Así que ahora el niño me han dicho que está todo bien. Diego, que si no ha hecho peso esta semana, que es porque puede ser que le haya dado los brotes esos que dan de 3 meses, que se ponen más chinchillos, y a los 4 meses, pero que el niño está perfectamente. Que el niño está muy bien, que ya no tiene los percentiles bajos, que tiene los percentiles bien. Y me dio sobrecillos de estos de leche. ¿Qué me dio de estos? Me dio 6. Para que pruebe con los sobrecillos. A ver si se sacia más, a ver si es la leche. Yo creo que es la leche que le compré en Mancha Real a Nutriben Natas, que no le cae bien.
y ya está. Pero bueno. Y pero que está todo perfecto, que está muy bien, que está muy, muy hermoso y muy bonito, me dijo. Ya está, que a ver si en esta semana hacía peso, que toda la semana tampoco iban a coger peso. Ya está. Diego, ¿te viste? Por fin, por fin. Y Dieguito está aquí acostado en la cuna. Miras cómo está el tío. Y está haciendo. ¿Ves? Ya está peleándose con Missy como siempre. ¿Para qué cambiar? Y Poli, y lo tengo aquí porque lo dejaba, sabéis, en el lavadero. Pues lo he tenido que meter aquí. Porque ayer me lo tiraron la gata y la perra. Me lo tiraron al suelo y estaban intentando abrir la jaula. Menos mal que tiene grida abajo para que no se escape. Bueno, voy a ver si los peino y ahora seguimos. Sigo hablando con vosotros, que si no, no me da tiempo. Pues bueno, ya están peinados, mirad. Joana con su cola y su chanda. A ver dónde tienen los compañeros de esos. Ahí, en ese lado. ¿Y qué? ¿Te pone mamá? Admo. Admo. Y ahí, Art Gallery. Y Pedro está por ahí también, que está enfadado el señor. ¿Qué ahí va a hacer? Coger una cosa, ¿no? Me da un coraje. Cuando las mamás nos meteremos todos en general, aunque yo no. Cuando las mamás dejamos que se lleven juguetes al colegio, me da una rabia de verdad. Porque ahora le ha dado que como ha pasado la feria y han venido los gorros estos que le aprietan a las muñecas y se levantan las orejas. No sé si lo habréis visto, los gorros estos que hay de muñequitos. Ahora llevándose a los niños los gorros al colegio. Vale que puedan jugar las casas, vale que tengan juguetes, que mira que Pedro y Joana tienen juguetes. Pero no me gusta que se lleven juguetes al colegio, ¿por qué? Porque ahí vienen las disputas y las discusiones y no están a lo que tienen que estar. Yo entiendo que son chicos, bueno, sí, son chicos. Pero es que van supuestamente a aprender no a jugar con los juguetes. Y allí en las clases de los infantiles hay juguetes. ¿Cuál? Para que jueguen con ellos. En la clase de los niños pequeños hay juguetes. Ya, la tuya no, pero es que no se va a jugar, bueno, se va a estudiar y aprender. Los juguetes de la serie son unos cuantos. Eso está muy bien. Te ya, pero no se va a jugar a ser tonto. Porque ahora si algún niño le rompe el gorro a la otra niña o al otro niño, ya vienen no, las peleas de no los padres porque, también. No, porque la guarda en la mochila. Y... Pero habrá niños que no quieran guardar cosas en la mochila, ¿a que sí? Pero si yo te lo no, pero es que tú no vas a llevar nada. No, no, a la escuela se va a aprender, no a... No a tontear. Y ya está, ¿ya te vas? Sí. ¿Ya se va Diego con los niños? Dame un beso. Pórtate bien, dame un beso. Pórtate bien, ¿vale? Que aprendáis mucho. Bueno, voy a ver si continúo. Yo ya me he duchado, estoy duchadica, estoy esperando que se me seque el pelo para después alisármelo. Y a Diego le toca comer a las 9 de la mañana. Que ya se está moviendo. Y me voy a quitar la batalla porque me he puesto para estar aquí el pijama este de Pinocho. Porque como no voy a ir a ningún lado, digo, pues me pongo el pijama. De manga corta que es. Y ahora me lo quito para liarme porque mirad cómo está todo. Mirad cómo está el salón. Y la cocina ya ni os cuento. La cocina que anoche no recogimos nada, pues está da upa. Y os tengo que enseñar también la aspiradora que me vino el domingo. Que es que el fin de semana... Venga, venga. Anda, a ver, ten cuidado, ¿vale? Adiós, cariño, portaros bien. Os vaya bien el cole. Y no deis mucha guerra. Adiós. Papá, que te portes bien. Que el fin de semana ha sido un caos. ¿Por qué? Pedro muy nervioso, Joana muy nerviosa. Vamos para allá. Me voy a sentar aquí, no estoy dando vuelta y os lo cuento. El sábado. Bueno, como ya sabéis, he dicho, a Diego le han dado las vacaciones, tiene toda esta semana libre. Así más o menos también me viene bien un poco bien, porque aunque Diego me ayude más o menos, puedo descansar un poco.
con el bebé. Pero el fin de semana, yo no sé vosotras las que tenéis niños. Mira, yo hay aquí también un pantalón de 10. Yo no sé vosotras las que tenéis niños. Pero yo antes, cuando estaba trabajando y no tenía los niños, estaba reventado los viernes de toda la semana de trabajar. Y podía remontar el fin de semana, como yo digo, yo remontaba el fin de semana. Decía, el fin de semana lo tengo para descansar, hago las tareas y descanso. Pero es que ahora, es que ya empiezo la semana cansada. Empiezo el lunes que ya es imposible de remontarlo. Es que, ¿cómo se supera eso ya? Si ya el lunes, desde bien temprano, que si la escuela, que si la ropa, que si la libro, que si prepara la mochila, que si prepara la merienda, que si las actividades extraescolares, ya empieza el lunes, aquí en todo lo harto, ya de ahí, ¿cómo lo remonta? Y el fin de semana, ya digo, han estado mega nerviosos los dos. Hemos estado el fin de semana más o menos, ya se ha subido la misi, el muñeco al sofá. Misi, ¿qué está haciendo? ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? Eso que salta ahí el pájaro. Y eso, han estado todo el fin de semana para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, sin parar. Sin parar ni 5 minutos. Lo poquito que pararon es porque le puse unas pelis y ya está. Y ya está, no me enrollo más. Voy a ver si me hago un café, que estoy sin desayunar todavía, porque me levanté y me duché y estuve con el niño de tarea, sacándole los moquillos. Y que echó una atragantada y al echar la atragantada se le fue por el conducto nasal. Y le estuve aspirando los moquillos. Y ya está, voy a ver si me tomo un café y continuamos. Pues bien, entre unas cosas y otras hablando con Diego, se me ha ido un rato. Dieguito lo tenemos aquí. Que mirad que esto se lo compré allá del líder. Le compramos el monito y esto, mirad. Y esto que hay ahí, que trae un espejito y todo, y el monito este, que tiene aquí adentro también música. Eso nos costó 6,99 € cada cosa. Ya compramos eso en el líder cuando fuimos a dar un paseo, que lo vi, le gustó, se lo enseñé, estaba, y se lo cogí. Pues bien, ¿ves ya? A ver, que se está comiendo la comida de la gata. Ya se estaba comiendo la comida de la gata, mirad. Le he hecho de la blanda y de la dura. Y ella tiene su cacharro, que mirad cómo lo tiene, que lo tengo que organizar ahora. Tiene su cacharro de comida que está ahí. Lo tiene lleno hasta la bola, que tiene su pienso ella. Pues no, si comer de la gata. Por eso tiene que estar, cuando le echo de comer, tiene que estar ahí. No, sabes que no me gusta, no la has hecho bien y lo sabes. No. Ya estaba comiéndose, claro, y el animal viene el otro a decírmelo a mí. Con la pata, dame. Ya se estaba comiendo la comida. Me da una rabia de esas cosas porque cada uno tiene su comida. No es para que se coma la de la gata. Si jalas que no tiene comida y que está mal, ya dices, vale, se tiene que comer la de la gata. Pero es que al final se van a poner malas. Bueno, pues voy a empezar. Tira, que estoy enfadada contigo. No salga. No salga, que no la has hecho bien. Venga para adentro. Venga. No la has hecho bien y lo sabes. Mira cómo lo sabes que estás ahí a morrar. Mira cómo sabes que no la has hecho bien. Ella cuando no sabe que no lo hace bien, no lo hace bien. Y ya estoy enfadada con ellas porque ayer me tiraron el pájaro que me lo querían matar. Las dos. Pues bueno, mirad, tengo que recoger los dos trapos y poner lavadoras, que mirad lo que se acumula sin un día poner lavadoras. Mirad. Todo lo que se acumula sin un día poner lavadora aquí en esta casa, ¿eh, Diego? Y el del bebé. Y aparte, este cesto de ropa del bebé. Se acumula muchísima ropa. Pues bueno, voy a empezar, si me ayuda mi gordo, a sacar el lavavajilla. Sacamos el lavavajilla, lo colocamos, que está ya limpio, para colocarlo. ¡No salgas, te he dicho! Venga. Métete en tu sitio y si tienes hambre y come, come de tu comida. Es que he pensado ya muchas veces cambiarle los piensos, comprar a la perra de la gata y a la gata. No, la gata del perro no, mira, ya está comiendo el animal.
Mirad cómo me ha puesto esto de tirarme a los pájaros. Que tengo que limpiarlo todo. ¿Veis? El lavavajillas ya está limpio. Y ahora hacemos tal casi. Pues bien, ya está puesto el lavavajillas, que ya hemos recogido todo lo que había en la cocina. Diego, que está limpiando la vitrocerámica. ¿Eh, Diego? ¿Eh? El niño ya le da lo que le quedaba porque no quería más. Está aquí, que ya está que no quiere. Que le acabo de cambiar, que se ha hecho caca marrano, ¿eh? Se ha hecho caca y lo acabo de cambiar. Y le he dado también ya la vitamina D, que es la de la mollerita. Ya se la hemos dado. Chulo. Voy a atender la lavadora. Bueno, voy a recoger también los trapos, pero voy a atender la lavadora que le he lavado a Bella la cama. Que ya habrá terminado la lavadora. A ver. Sí, ¿veis? Le he lavado a Bella la cama. Y voy a atenderla. Y voy a poner otra lavadora más de ropa, así que vamos a seguir, ¿no, Diego? Bueno. ¿Eh? Bueno. Échate la luz y ves mejor. No, no, si se ve la caca. ¿Qué caca? La de la mancha del aceite de lo del cava anoche. ¿A dónde las tienes? ¿Eh? ¿En dónde están las manchas? Ah, bueno, pero bueno, pero vamos a ver, yo si hay tanto caca como tú dices, como si no hay, lo enseño. Bueno, hombre. Voy a ver si continúo. Y la misita por ahí también dando guerra. Así que bajaré ahora. El tordo no se puede bajar hoy porque corre aire. Voy a ver si recojo ahora esa ropa. Y vamos allá. Pues bien, ya he puesto otra lavadora. Ya por lo menos está la ropa más desahogada. Y vamos a hacer, Diego y yo, que vamos a cambiar. Tenemos que colocar esa y esa ropa. Esa y esa. Y vamos a cambiar la sábana de aquí de nuestra cama. Lelo Play Music. Something to hold on to.
But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my fun land. I don't ever want to leave. Pues bueno, las 12 menos 10 ya de la mañana. Acabo de dejar tendida la lavadora. Tengo las sábanas de nuestra cama puestas también ya lavando. Ya es la tercera lavadora que pongo hoy. Dieguito está por aquí, que está pichipichá. Que está, que se quiere dormir, que no. No tiene más ojos que yo ahora mismo. Está gruñendo y lloriqueando. Mirad los calcetines que le compramos ayer, que se los compré en el chino normal. Calcetines que le compramos de estos gorditos, le compré dos estos y otros que le puse anoche. ¿Dónde has dejado los calcetines, papi? Yo los puse ahí. Digo los de ayer. Los de ayer encima del cama. Vale. Y le pusimos otros que están limpios, que por eso no los he echado a lavar, porque se los dejó un rato y se los quitó. Mirad, de estrellitas. Y se los dejó un ratillo y después se los quitó. Y ya está casi el salón recogido, falta nada más que terminar de recoger bien, doblar la manta y todo eso. La habitación de Pedro me la ha dejado, que es un poema. No huele un poco raro aquí, porque ya la has liado, ¿no? Yo no. No, que va. Joana sí me la deja siempre más recogida, porque me deja el pijama encima de la cama y todo. Lo único que se le ha olvidado hoy es las zapatillas, que se la ha dejado ahí en el suelo. Y mientras que yo estaba atendiendo la lavadora y poniendo otra lavadora, Diego está aquí, de doblador, ¿no? Sí. Y con los disfraces, no sé qué voy a hacer. No, Diego. ¿Eh? Esta tarde. Esta tarde, no, mañana, ¿no? Esta tarde aquí a los otros chinos que nos faltan, porque allá estuvimos en los otros chinos del polígono. En los de quien sea de aquí de Úbeda sabe que hay una tienda que se llama Ama, los de al lado de Ama. En los de al lado de Ama tampoco hay ni para bebé. En Carrefour han traído mallillas, pero para Diego no hay. Para Dieguito. Y camisetas, pero para Dieguito. Pensé, compramos todas las camisetas iguales, que valen a 3,99. Son de manga corta, pero digo, bueno, para hacer la foto o para llevarla al cole se pueden llevar. No, esas para planchar. Se pueden llevar con una camisetita blanca abajo. Son negras con muñequitos aquí. A 3,99, digo, pensé. La talla más pequeña que había era de 3 años. Ponía infantil y bebé. Mentira, porque bebé no hay ni una. Digo, las compro y para hacerle la foto sobra. Pero es que tampoco hay tallas iguales. O sea, no. Y en el líder, como me habéis dicho, tampoco hay disfraces ahora. No hay. No sé por qué, pero no hay. Ese cáncamo, ¿de dónde se ha caído, Diego? ¿Una punta de esas blancas? ¿Está contento? Sí, está ahí en el suelo tirado. No sé de dónde se habrá caído. Entonces esta tarde iremos a los chinos que nos falta, que es más lejos todavía, que es en mitad del polígono donde están los talleres y todo eso, donde está Aldi, donde está la tienda de Aldi,
Llegaremos a los chinos esos, nos llegaremos a Aldi, vaya que hubiera algo, vemos que no, pues mañana nos vamos a Jaén y miramos en Jaén. Como ahora tiene Diego vacaciones, que no tenemos que estar con las prisas, cuando dejemos a los niños en el cole, nos iremos a Jaén, ¿no, Diego? Sí. Y miraremos allí en los chinos de allí, o en el Carrefour de allí de Jaén Grande, o en cualquier lado, porque ya no sé dónde mirar. Por cierto, me ha preguntado una suscriptora, no sé si se lo dijo o no, de dónde es la flor esa. Y ayer la volví a ver en el chino. En el chino de al lado de Ama están las flores esas que me costó 20 euros, 20 y tanto, 22, 23. No me acuerdo porque ya hace 4 años y no me acuerdo. Pues bien, voy a ver si sigo. Y hago la cama de Pedro. Y hago la cama de Joana. Y sigo poniendo lavadora. Eso ya no lo voy a grabar porque ya lo suelo grabar siempre. Grabaré el antes y el después de cómo se queda. Así que... Pues bien, mirad qué pedos tengo de no parar. Bien, ya habéis visto la habitación de Joana, ya está recogida, la de Pedro también. Digo que me ha dejado esto puesto por medio. Mirad cómo me ha dejado la cama y se ha ido a fumar. Ahora, mira. Dieguito, que lo tengo aquí, en la trona evolutiva, lo tengo acostadito ahí en la trona, viendo los bebés de Hey y estos sensores. Mirad cómo está. Diego, que le he quitado la bandeja de la trona, porque los otros días se ve que pegó una patadilla y se quedó la pierna encajada y se ha hecho aquí en la piernecilla un moradillo y no me gusta, entonces le he quitado la bandejita. Diego, ¿te has visto cómo me ha dejado la cama? Mira, ¿y te sale a fumar? ¿Ese es el descanso tuyo? ¿Y el mío? Claro, y las cosas las hace... ¿Qué? Yo no estoy, me he ido. Me he ido. Que le meta cerveza. Ya tengo por aquí la comida que se está haciendo. Mirad. Que son lentejitas hoy. En la B Pro que la estoy haciendo. Mirad cómo tengo la mano. Mirad. Que me quemé ayer, me saltó haciendo la albóndiga, me saltó haciendo y la tengo que me duele, pero a rabiar. Ya habrá terminado o va a terminar otra lavadora que he puesto, que es la cuarta lavadora ya hoy. Y todavía me quedan otras dos. ¿Ves? Ya ha terminado. Voy a atenderla ahora también. Y continuamos, que os tengo que enseñar que está pendiente la aspiradora, que tengo que limpiar todo el suelo. Son ya las 1:10, aunque así que tengo que meter caña antes de que vengan los peques. Mirad cómo está Missy. ¿Missy? Nina. Ay, vale, no te molesto. Y Bella está también allí acostada. Así que vamos a continuar. Pues bueno, ya he tendido la cuarta lavadora. Está allí tendida. Mirad cómo está todo de trapo. Que he tenido que bajar todo porque ya está el sol. Está todo de trapo ya. Bueno, Dieguito que no para de llorar porque no puede pillar el sueño, el pobre. Está aquí. Y hay una mosca que está dándole ahí el coñazo. Cuidado aquella, la que me trae. ¿Qué hace? Escondiéndose. Si no me meto, tanto. Mirad lo que está saliendo, que me he quedado yo un poco... Detenida la abuela del bebé secuestrado. La Guardia Civil... han puesto las imágenes, son escandalosas. La Guardia Civil continúa la investigación para la localización de una quinta persona. Secuestrado a su propio nieto, la familia de paterna. Es que es flipante que sigan pasando a día de hoy estas cosas, estas burras. Pero bueno, vamos a ver si comemos ya, que son ya las 2 del mediodía. Ya están las lentejas y ahora después os enseñaré esta pasada. La enseñamos ya, ¿no, Diego? Y luego la probamos, ¿no? Sí. Mirad qué pasada. Pues bien,
Mirad lo que os va a presentar Diego, que va a ser hoy el del unboxing. ¿Qué tenemos aquí, Mike? Venga, a ver, bueno, ¿qué tiene? La estuvimos mirando por internet, nos gustó. Latineco. Latineco, la Plus One S5 Combo, que es una aspiradora de mano que se puede separar y llevarla de mano. Es sin cable, es inalámbrica. Inalámbrica. Y es tanto para... Y es tanto para seco como mojado. Y para los pelos de los animales... Como yo digo, picándolo. Sin miedo. Tanto sin miedo, húmedo, terreno, sólido como terreno, líquido. Esto es un 4x4 de la aspiradora, vamos. Y lo bueno es que nos salió bastante bien de precio. A comparación de lo que valía, sí. Sí. Pillamos una oferta. Mirá, ¿la veis? 150 euros casi menos. 151 euros menos. Sí. Valía, no, 150 justo. Sí. Valía 399. Sí. Y nos costó 349. Sí. No ha costado. Bueno. Ahora diréis, ¿es cara 349 euros? Pues no, ya os digo que no es cara. No, para. ¿Para lo que es? Pa no. Lo que es, no es cara, porque la tenemos aquí ya. Miradla que está montada. Le hemos hecho una prueba rápida. Le hicimos. Nos vino el domingo y le hicimos la prueba el domingo y es una pasada. De lo que absorbe, se limpia sola. Tiene dos tanques, tanto de seco como de húmedo. De seco, digo, de sucio como de agua limpia. Y va a la misma vez que va barriendo, aspirando, va fregando. Es una pasada. Mirad que os va a explicar Diego las funciones que tiene. Vale, pues, a ver, Diego. Versátil, económica. Que es la chica, la que sí, también se quita. Es por eso, porque esto se quita. Se quita, se le pone. Todo aquello que hay allí que es de ella. Puede usar como una aspiradora de mano. Como la que se usa para limpiar los coches. Sí. Más cosas. Tiene detector con láser de suciedad. Además la hemos probado y la pone así, es que te tira sola, va sola a la suciedad. Tiene fuerza y no es como, no. Como la aspiradora normal que tienes que ir tú achuchando, ella te tira sola. La fuerza que tiene arrastra. Arrastra sola. Es más, tienes que hacer fuerza para sostenerla más que para llevarla. Más cosas. A máxima potencia. Son 20 minutos de autonomía. Pero, claro, pero es a máxima potencia. Es a máxima potencia. Y como tiene el sensor. De la potencia que tiene según la suciedad que tenga el suelo. Mucha suciedad. Se activa automáticamente el modo máximo. Y con una pasada lo quita. Y se vuelve a poner otra vez en modo eco. Que dura por unos 30 o 40 minutos más o menos. Es multilimpieza, limpia tanto seco como mojado. Le da igual lo que le pongas, espagueti, parque, y espagueti, salchicha, de todo. Es fácil de llevar. Sí, no pesa mucho, pesa 4 kilos, Pesa sin sola 4 kilos. Todo tipo de pelo de mascota. Tanto de perro como de gato. Yo qué sé, de ratón incluso. Lo de que tiene el tanque de agua sucia y el tanque de agua limpia. Doble tanque de agua limpia y agua sucia. Es que de aquí primero tengo que leer. Y como está en inglés. Está en inglés. Y la puedes conectar a la aplicación. Porque de fábrica viene en inglés. Entonces, ¿qué pasa? Que hasta que no la conectas a la aplicación no puedes cambiar el idioma. Que a nosotros nos costó un poco porque no terminaba de conectar. El wifi, es por culpa del wifi que no pille. Que entre que perdía la fuerza y todo, se reiniciaba. Hasta que la pudimos conectar y ya funciona en castellano. Esto es el mando que lo trae todo, de todas las funciones que tiene. Tiene su stand de carga. Sí, que es su casa, como yo digo. Que aquí, en la parte delantera, el rodillo lo pone en modo limpieza, el rodillo empieza a girar. Empieza a y se limpia sola. Y por aquí echa el agua limpia, va limpiando, aquí llegaría sucia y como aquí atrás tiene la... Lo de aspiración lo pasa al tanque de agua sucia. Y ya está. Y trae ya los indicadores. Trae su rodillo de repuesto, la escobilla de limpieza por si tienes que limpiar algo. De limpiar los filtros para que pueda limpiarlo, que es suave, no daña. Trae otro filtro de repuesto y luego trae el esto que es la aspiradora de mano y esto que son los cepillos para la aspiradora manual y luego trae esto
Y trae esto, que es el limpiador de Tineco, que trae la aspiradora. Esto también te trae la función, creo que lo has dicho, se me había olvidado, trae doble función de limpieza. La aspiradora, puedes o estás aspirando normal, con agua normal, y si mantienes el botón pulsado, te pone que es con agua con limpiador. El agua con limpiador, la suciedad la elimina más rápido, entonces no está tanto tiempo usando el modo máximo de potencia. Y luego para la autolimpieza viene también bien, porque termina de aspirar, te queda a lo mejor medio tanque de agua que tiene el limpiador, la pone que se haga la autolimpieza, termina de usar su agua con su limpiador y ya está, y a vaciar el tanque de agua. Y luego aparte de esto, que luego es cuando se te acabe, por ejemplo, no quieres comprar más, que lo venden en Amazon suelto, sí. Que no quieres comprar más, o bien le echas vinagre de limpieza, o bien le echas acebi. Cualquier cosa que no sea espumoso. Ni corrosivo. Ni corrosivo, claro, pero los limpiadores suelen ser. No, porque la lejía, el amoníaco, el agua fuerte, todo eso son corrosivos. Sí, pero de limpieza normal que se le suele echar una fregona. La lejía se le suele echar una fregona. Pero digo de. Bueno, sí. Frega suelo de, sí. Con aroma, que no suelen ser agresivos. Mientras no hagan espuma, se pueden echar líquido, un taponcito dentro del tanque de agua. De agua limpia, que hacen estilo como si fuera la lejía, sí. Y todo eso, que lo echa y no hace espuma, lo puedes usar tranquilamente. Y no mira qué pasada, que es que no ocupa apenas espacio, mira. Que es que no ocupa nada de espacio. Ocupa menos que el mueble. Sí, ocupa bastante menos que la otra aspiradora que tengo, que es la Solar, que no sirve para nada. El cable no sí, nos salió súper mala, ¿eh? Sí. Desde primera hora no chupaba apenas, no nada. Y luego el cable, cuando lo usamos dos veces, ya no se metía para adentro. Dejó de enrollarse, sí. Y cuando le dimos un par de golpecitos, vaya que se hubiera quedado enganchado y lo sortí. Se ve que sería eso, que estaba mal enrollado por dentro, que no pilló bien la guía y tendría el cable malamente, se quedaba atascado y no lo absorbía. Y ya no más. Y cuando lo absorbía, al decidir tirarlo, no lo quedaba, no hacía el tope. No estaba la presión de recoger. Y tenía, y ya tuvimos que ponerle un fiso para que no se tragara. Ahí para que no se tragara el cable. Claro. El por eso hemos comprado esta aspiradora. La conga, sí, la conga la tenemos ahí. Que está mi amiga la conga. Pero es para cuando no estemos más casual, porque las esquinas no se las come como se las tiene que comer. Y el problema que tenemos con la conga es que mis doños Pepi, mi Pedro y mi Joana, no dejan a la conga tranquila. Se van poniendo delante, entonces le choca. Entonces le choca, nota el sensor y se da la vuelta. Aparte, le choca, nota el sensor y se vuelve a dar la vuelta. Luego y así. Aparte la conga... cogimos el modelo equivocado. Nos mandaron, porque lo cogimos sí, bien, pero nos mandaron el modelo sí. Equivocado. Cogimos el de mapeado. Vale, nos salía por el mismo precio, porque la del mapeado me parece que valía 50 o 60 euros más, pero estaba en promoción y valía lo mismo que el de sin mapeado. Y la cogimos. Y la nos han mandado... La versión que te hace el mapa de la casa, para que sepa dónde está, más o menos, si no mueve una silla o cualquier cosa. ¿Dónde está todo? ¿Dónde está la todo? Distribución, cuando termina, vamos. Vuelve a su casa sola, porque sabe exactamente dónde está. Nos la mandaron la de sin mapeado. Entonces, no, ¿qué pasa? Se equivocaron. Limpia su libre albedrío. Y se te queda tirada no por mitad. No hace caso, que cuando se queda sin batería, se pone para volver a casa. Y empieza a pitar. A la base de carga. Y va a pitando, buscando la casa, y claro, nosotros no ha salido, no, tonta. Para que encuentre la señal, tiene que estar la base de carga enchufada, haber salido de ahí con la base de carga, no desenchufarla, para que vaya dejando la señal y sepa en todo momento dónde está. Pues estando donde estamos nosotros, donde está la base de carga, sin cuna de por medio, sin nada, sin ningún obstáculo, no la encuentro. Y no iba, se enganchaba a dar vueltas por todos lados y tenés que dirigir. Hombre, siempre se ha dicho el dicho ese de para tonta que friega. Sí. Pero una cosa la tota que fui, otra cosa que no ha salido retrasa mental la conga. Sí. Y luego. Sin ofender a los retrasos mentales. También nos salió muy mala. No, mala la, no. Supuestamente en la alfombra. Ah, sí, aspira. Digo aspira. Mala que no. Que no hace caso. Fue la que, pero que no fue la que pedimos. Ya a está. A lo mejor no traía esa función, pero claro, nosotros nos confiamos pensando que era esa. Ya y está. Se enrolló en la alfombra que teníamos roja nosotros.
y la hizo pea. En fin. El peso no es... No pesa mucho. 4 kilos, pone como 4 sí. kilos. Veo. Y esta tarde os enseñaremos cómo funciona. Vamos a ver si comemos ahora. Y Diego, deja mi aspiradora, que no, esa tonta es mía. Tenía una aspiradora. Que esa, por la cuenta que le trae, no puede salir tonta. Eso no. Y vamos a ver si comemos, que ya están las lentejitas hechas. Y después vamos a por los niños. Así que hasta esta tarde. Pues buenas tardes, ya están aquí los Mendalerenda. Mira, Jana, qué guapa está, que le alisa el pelo. A ver, date la vuelta. Mira, pelo más largo tiene. Vente aquí, cae más luz. Mira, date la vuelta. Mira qué pelazo tiene. No somos tres, somos cuatro. El Diego, yo, el pelo y el sol. Sol le ha puesto el muñeco. Yo me alisa el pelo y como me ha alisado yo el pelo, pues Joana también ha querido. Dime. Deja al bebé. Ya han merendado, llevan desde las 5 levantados. Yo llevo desde las 4 y cuarto porque no me ha dejado más a Diego dormir. Deja dormir una hora, cosa así. A Diego lo tengo aquí, sentadito. Dame la mano, por favor. ¿Qué acaba de comer? Se acaba de comer su bibi. Estoy jugando con él. Venga, déjalo tranquilo. Pues bueno. Pedro ha venido con una invitación del cumple de un amiguito que le han inventado, que se ha inventado, que le han invitado a la bolera de aquí de Úbeda. Y al final va ahí o no? Sí, yo también te lo voy, tú no le invites. Pero cómo no va, hija mía, si no te han invitado. Pero tú no vas ahí. El problema de tener dos niños seguidos. Pero tú no vas ahí. Que siempre les da envidia una cosa del otro. Por si hay colchoneta. Que no va a haber colchoneta. Tú me lo sabes tú ya. Tú me lo dijo la niña. Las conversaciones que tienen. Bueno, Joana, ¿tú ya has merendado? ¿Y esto qué hace que no está guardado? Mira, patito. Mi Joana, que le encantan las tortitas estas. A mí no. Guárdalas, venga. No, yo. No, la Joana que las guarda mejor, venga. ¿Quién se las ha comido? La Joana. Pues bueno, mientras que hacemos tiempo para que llame la abuela que toca hoy llamada. ¿Qué? Sí. ¿Otra vez? Otra vez, hijo mío. Oh. ¿Qué? Mira, ¿qué hay? ¿Es que no tienes ganas? ¿Eh? No. ¿Por qué? Porque no... Pues tienes que ya hablar con ella. Yo sí te hablo. ¿Tú sí quieres? De lo del viernes que viste en el vídeo. No, que hay chicles. Que se pican los dientes. No. Si los chicles me pican los dientes. Mientras haces caca. Y se han metido los dos. Más Diego en la puerta. Digo, jolín, Diego es grande. Digo, jolín, no puedo hacer caca. Digo, ¿por qué tú sí puedes hacer caca tranquilo y yo no? Dice, porque tú le das coba. Digo, ¿y tú? Dice, eso también es verdad. Ahora después, ¿vale? Ahora después hablamos si es chicle o no, ¿vale? Venga, cogeros uno. ¡Pero uno! ¿Tú no quieres chicle? Cógete el chupachú que te iba a coger anoche. No, no, polo no. Ah, de chuche sí. Yo pensaba que decía de congelado. Además, polo no tengo congelado ya. Pues bueno, de lo que pasó el viernes, de cuando salió Joana, de que está en el vídeo anterior, que salió del punto de encuentro y salió muy seria. Pues allá estuve todo el día llamando al punto de encuentro para ver qué es lo que había pasado. Y no me cogían el teléfono. Y hoy, pues ella llamó y me ha cogido el teléfono la asistente social. Y me ha dicho que ella no sabía nada, que había estado todo bien, que sí es verdad que no tienen una conversación fluida con los abuelos, pero que había estado todo bien. Bueno, le he dicho que ya está, que si va a haber otra extraña, como esta semana que ha sido otra diferente, si la semana que viene va a ser otra diferente, que de primeras que se presente, porque Joana, claro, no conoce a una persona de sopetón, sin decir me llamo tal y soy tal, pues le impresiona.
Y esta tarde, ahora alisándome el pelo a las 4:30 o así, me ha llamado por teléfono la otra asistenta, la que estuvo con... Bueno, asistenta, que ya no se llaman asistentas, que no me acuerdo el nombre cómo se llama ahora mismo. Pero las muchachas, vamos. Como les dicen ellas, las maestras de allí. Y... Me ha llamado esta tarde. La muchacha es muy amable, la mujer es muy simpática. Esta tarde, porque el otro día no fue... Vamos, yo creo que también era la primera vez, no sabía cómo le iba a reaccionar y todo, y estaba más cortante. Y se le he dicho, dice, Ana, mira, que me ha comentado mi compañera que la había llamado preguntando, dice, para comentarte cómo fue. Dice, no es que haya una conversación fluida, dice, al principio sí empezaron a jugar todos con todos, dice, pero luego ya Joana empezó con la abuela a jugar, ¿qué? Vale. Dice, y Pedro con el abuelo. Dice, pero bien. Dice, ¿es verdad que Pedro es muy nervioso? Digo, eso lo sé de sobra, que Pedro es nervioso. Pero dice que bien, y ya se ha dicho que ya está, que no hay problema. Pero que la próxima, dice que si pasa algo, que me avisan y me llaman. Y le he dicho que sin problema. Pero Joana no está muy por la labor. No quiere hablar con la abuela porque dice que no le apetece. Ya la habéis visto, que yo no he dicho nada y no quiere. Vamos, que más bien que nada, la obligo yo a que coja el teléfono y a que hable, porque no. Si dijeras que son unos abuelos que dicen, hola, ¿cómo estás, hija mía? ¿Qué has jugado? ¿Qué has comido? ¿Qué has...? Pero no, es que no tienen tema de conversación con ellos y me gustaría que si tuvieran más tema de conversación con los niños, puesto que son niños. Pero ya está, cada uno es un mundo y yo ya no puedo hacer más de lo que hago. Yo estoy cumpliendo, como yo digo, las normas, las leyes y punto. ¿Me hubiera gustado que fuera así de otra forma? Sí, porque por eso los dejaba entrar, aunque me haya separado de su hijo. Por eso los dejaba entrar aquí a mi casa. No por mí ni por el gusto. Me gustaba porque tuvieran contacto con sus nietos. Puesto que la han querido así, pues ya está. No se puede hacer más. Pues bueno, hablo en voz baja porque me he metido aquí en la habitación para que no me escuchen los niños. No es sal, es azúcar. Voy a probar la aspiradora. Para que la veáis lo que hace que voy a fregar el salón. Así la veis, voy a recoger todo esto que hay, que Diego se ha bebido una cerveza y yo me he bebido una Coca-Cola. Los niños se han bebido los zumos y no se han llevado el zumo. ¿De quién es ese zumo? Ese es Pechu. Pues Pechu, zumo, ¿dónde va el zumo? ¿Dónde va? A la basura. Allá. Y voy a recoger todo esto que hay aquí. Ese no lo recojo, ese lo dejo ahí. Este tampoco lo recojo. Y ahora os enseño cómo va la aspiradora. Que por cierto, lo que estaba diciendo, que ahora subiremos, cuando llamen los abuelos, subiremos a los chinos, a los otros chinos que me faltan, a mirar a ver los disfraces. Así que, vamos a ver. Pues bien, mirad que ya tengo aquí echado el taponcito, lo echamos aquí en el depósito. El taponcito del líquido. Lo cierro. Cierro el depósito y ya con agua previamente limpia. Cerramos. A ver. Encendemos y mirad. Mirad de una pasada lo que va haciendo, que no hay que dar ni volver abajo. Mirad para acá. Lo dejamos así y vuelvo a correr la mesa porque debajo de la mesa ya está todo limpio. ¿Hacemos una prueba buena? Pues bien, mirad, voy a echar salsa en el suelo para que veáis. Para que probamos la máquina a ver cómo va esto. Pobre salsa. Pobre salsa, ¿por qué? Mirad. Sin miedo, mirad, mirad la primera pasada. Mirad. Sin miedo, como yo digo. Y apenas suena, ¿eh?
Y este, lo azul, es el indicador de que no hay suciedad. Sí, porque cuando le he puesto con la salsa se ha puesto rojo. Mira aquí, las pelusas, Diego. Aquí. Sí, será. A ver si no se me las llevo yo las zapatillas. Ahí. Mira, de una sola pasada. Ni se inmuta. Ni se inmuta. No cambia ni el color. Todo perfecto. Y aquí se ve la pasada por donde está fregando. Vamos. Y la sube así y se apaga sola. Tarda en apagarse. 3 segundos. 3 segundos porque como va dejando el agua de para ir fregando, aunque la pare, eso como sigue echando agua, esos 3 segundos es que hace, cierra el conducto. Coge la aspiración para absorber el agua. Y mirad cómo se ha quedado el suelo de brillante. De una sola pasada, ¿eh? Así que del 1 al 10. 40. Un 10. Bueno, vamos a ver si continúo y termino el piso y os enseño cómo termino, cómo se queda. Y después nos vestimos y nos vamos a los chinos, como he dicho. Ah, y mirad dónde está todo lo que ha sacado de la salsa, mirad. ¿Veis la suciedad? Que como es salsa la esparció por todo. Por todo. ¿Veis la suciedad? Bueno, pues mirad. Conforme vaya mojando esa eso agua, bajo el grifo. No, a la hora de autolimpiarse. Pon tú eso. Así. Bajo el grifo se va todo. Así que voy a continuar. Una maravilla y vamos a seguir. Y ahora, con el motor quitado, que está aquí quitado, le ponemos lo de la aspiración y ahora mirad. Limpia todo esto, que es una pasada. Le podemos dar 5 auto o turbo. Lo deja todo como los perros de oro. Mirad. Mira, donde deja todo y es más fácil que nada, porque mira, quizá y este es el motor. Aquí ya tiene la tapita que es como una cestita que se tira y mira todo lo que ha sacado. Ay, mira todo lo que ha sacado. Sí. Pelusa, básicamente. Y parece esto que no tenía, ¿no? Se tira y así de fácil, ¿eh? ¿Ves? Y se monta otra vez. Así que voy a tirarlo. Y ahora conectamos el motor. Hacemos así y le damos aquí. Y se autolimpia sola. El rodillo va viendo. Aquí se ve el agua. El agua. Ya no se ve el agua. Y esto se lo quita. Mira. ¿Veis? ¿Ves? Va echando el agua. Y ahora recoge el agua de abajo. Para que no se llene lo que es todo el recipiente. Y ya está. Y sola. Se limpia. Cuando termine. Se apaga. Queda cargando y se queda ya. Mira, cargando. He limpiado toda la casa y he aspirado el mueble y todo, y todavía quedan 29 minutos de batería. ¿No? Así que si no sale al revés, son 28 minutos de autonomía. Pues bueno, ya hemos salido. Mirad qué feo se ha quedado la tarde, ¿eh? Está súper fea, está súper nublo. ¿Dónde? Mirad, está todo súper nublo. Pedro es que no se entera que tiene que ir a agarrar el carro. Y vamos a subir a los chinos, que ya han llamado los abuelos. Nada, una conversación de 2 minutos.
5 minutos. 5 minutos, siempre son lo mismo. Y le pregunta las mismas cosas 10 veces. Y luego yo creo que no sabe diferenciar entre cuando es la nena y el nene. Cuando es el nene, no, no lo sabe. Porque como la nena... Está hablando con la nena. Y dice, pero ¿y la Joana? Que la nena no, no quería hoy. Pues vamos, le ha costado a Diego pegarle una voz y decirle, Joana, que te están llamando, que te pongas. Porque estaba jugando con el hermano en la habitación y no quería. Además ya la habéis visto en el vídeo que no quería. Y ya está, vamos por aquí, vamos así. A Diego lo llevo aquí tapado que se está durmiendo. Hola, patita. Hola, feo. Por allí mismo que está verde. Y vamos a cruzar el semáforo que ya no nos da. Corre, 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 corre. Pedro, que no te sueltes. Pedro, es que se suelta y es que me da un miedo que cruce por todos lados. Mira, es que aire y corre. Y ya está, vamos a ir a ver si vemos algo. Pues bueno, ya estamos aquí en casa. Al final no hemos podido subir a los chinos porque hacía un airazo que pa' qué. Y estaba empezando a chispear, cosa que no ha caído nada, pero bueno. Sí, pero bueno, lo justo para que dejáramos... Diego está aquí, que no se calma con nada. ¿Qué pasa? Hola, bonita. No quiere comer ni quiere nada. Joana está aquí y Pedro está aquí jugando con la pelota con la gata. Pedro, ahí estoy viendo yo algo en el suelo que no tiene que estar en el suelo. No sé, una camiseta que has llevado tú esta mañana al cole, ¿puede ser? Una sudadera. Una sudadera, hay que hacer en el suelo. ¿Y unas zapatillas que tienen que estar metidas en el cajón? Esa me la voy a poner. ¿Ahí tiene que estar la sudadera? ¿De dónde la dejo? ¿Tú sabrás dónde va la sudadera sucia? Pues bien. Uy, está aquí el ticket tirado en el suelo. Hemos estado en el Mercadona porque hemos subido a Carrefour a comprar verdura para hacer la salchicha, que me gusta comprar la fresca, que eso es lo que no compré para sentir a Diego, ¿no? No se calma con nada. Y no había en el Carrefour nada. Nada, ni zanahoria, ni nada, nada más que tomate y pimientos verdes, chimpú. Y he comprado, hemos ido al Mercadona al final. He comprado una bandeja de estas de tres pimientos, de verde, rojo y amarillo. He comprado una bandeja de champiñones para hacerla ahora con las salchichas. Un tomate de este estilo, de frito de estilo casero, de seta casita. He comprado otro bibi para tener de repuesto para Diego, de estos grandes, porque el pequeño ya no me sirve, porque como se está tomando de 150 y 200, no me sirve. Me sirven nada más que estos grandotes. Y estos, como le han gustado a Titina y todo, pues digo, ya tengo quita y pon. Zanahoria, un paquete de zanahoria y dos botellas de aceite de girasol, porque como tengo ahí todavía el que me queda de la de 5 litros, he comprado de 2 litros, con eso me sobra. Ha sido todo 20,44, que es que se ha roto el ticket. 20,44. Ya está, no hemos comprado más nada. Voy a ver si ahora preparo las salchichas con verduras, que esta noche toca. Mirad, Diego, que está calmadico ahí viendo los peces. Pero mira la postura. Tiene que estar así, si no, no se calma. Acostarlo como lo acuestes, ¿para qué quieres más? Pues sentarlo, antes sentado. Ya no. Ya no quiere nada. Yo ya me he puesto también en descalza, que me había vestido. Me he puesto descalcilla porque me duele los pies un montón. No paro en todo el día. Llevo ya... A ver. ¿Qué quieres, Pedro? 9.648 pasos. Y eso que no he salido hoy ni a llevar a los niños al cole ni nada. ¿Qué espero? ¿Qué? Y ya está, voy a ver si... ¿Qué está colocando ahí el bote? Hago la cena y os enseño cómo queda. Pues bueno, así nos ha quedado. La salchicha con verdura. Enseña el mío, dice. Claro, tú te has echado lo bueno. Tú te has echado lo... No. Mira. Pero tú dime a mí qué platazo echa Diego. Trate quieto ya. Cómete lo que quieras, que no. Eso lo termino yo. No. Mira, ¿y los niños ya se lo están? Estos de Diego. No, ya están. Ya están casi. Joana, ¿cómo estás, hija mía? No has dicho nada. Está bueno. Ya, chupete. Pues bueno, vamos a ver si cenamos.
Pues bueno, ya hemos cenado, ya he bañado, que miras como me ha puesto de mojada. A Dieguito y le acabo de dar de comer, mira cómo se ha quedado. Se ha quedado quietecito y voy coja, si me veis coja, si veis que el móvil se mueve, porque es Diego. Porque al niño le gusta recoger las cosas. Ha dejado la bolsa de las piezas en el suelo, no me he dado cuenta, en la entrada, no me he dado cuenta, mira dónde está la bolsa. No me he dado cuenta que estaba aquí en la entrada, he pisado en oscura y me he escurrido, menos mal que estaba el mueble este, si no me mato. Ya va a acostarse, que son las 10 menos 5. ¿Dónde va? Amor. Ya voy a la cama pequeña y después a la grande. Después luego irás ahí cuando esté el hermano grande. La escalera. La escalera, claro. Venga, buena. Dame beso. Buenas noches. Buenas noches, que sueñes. Vete para allá que luego caes. Vete más para allá. Flamenco. Que sueñes con los angelitos. Te quiero. Me duele el pie. ¡Mamá! No voy grabando, voy grabando, mami. Venga, póntela. ¡Mamá! ¡Que se le ve la teta! ¡Mira! ¡Ay! Venga, vamos. ¿Y la Joana ya también se va a la cama? ¿Te ha lavado los dientes? Sí. Vale. ¿Cómo estaba la salchicha? Buena. Venga, ponte la camiseta. Me chupé. Venga. Pero mientras ponte el pijama, hija mía. ¿Quién la ha hecho? Yo, acá no me has visto. Papá la ha meneado, porque mientras que yo cogía al hermano, que no querían al hermano, pues papá la ha meneado. ¿Qué ha desarmado? ¿El asiento de las Barbie? No. ¿No qué va? Ha desarmado el asiento. Eso se puede quitar. Ahora. Se puede quitar. Podito, hacer esa receta, está buenísima. Se la le he tomado, está de chupete. Bueno, ¿qué hay que hacer de rechupete? Al cacharro de la ropa. ¿Y ahora qué hay que hacer de rechupete? Dale un besito a papá. Anda, le ha dado un besito a papá. Mientras que yo te... ¡El bebé está durmiendo! Que el bebé me ha costado tela marinera dormirlo hoy. Y luego se despertará para comer otra vez. Venga, dame beso. Tú a ti, venga, dame beso. Dame beso, dame beso. Dame beso. Buenas noches, te buenas quiero. Noches, venga, te métete. Quiero. Que sueñes. Cansadito. Que descanse, mi amor, ¿vale? Vale. Descanse. Descanse. Y pues ya está. Aquí despedimos el vídeo, ¿no, Diego? Y la vieja lo que le queda ya nada más. Aquí despedimos el vídeo, ¿no? Así que, ¿qué? Suscribiros, darle al like, activar la campanita. ¡Adiós!